¿Cómo están, amigos de YouTube? Es mi placer darles la bienvenida por tercera vez a este tu compendio nostálgico que hemos denominado el Yamán. Le cuento a la gente que atrás de la pantalla que hoy decidimos ir de paseo por el Parque Saavedra a ver si encontrábamos alguna cosita ahí para comprar en la feria y nos separamos, fuimos por dos caminos distintos para que cada uno pudiera cubrir para que podamos cubrir todo antes de que lleguen algún cazador furtivo de jueguitos. Yo tuve suerte, Gaco, así que nosotros no sabemos todavía qué fue lo que conseguimos. Es más, él no sabe que yo también tuve suerte. Bueno, pero yo primero, por favor. Mira lo que conseguí. Super Bros 8, papá. ¿Y este qué le pasa? Esto no puede ser, esto no puede estar sucediendo. ¿Qué le pasa a este chabón? ¡No! Esto pasa. ¡No! ¡Mamá! Así es, chicos. Ambos conseguimos el mismo juego. No lo puedo creer. Solamente nos pasa a vos y a mí, Caco. Esto es la experiencia del Steam, chicos. Bueno, yo creo que esto amerita le peguemos un llamadito a Emma, otro llamadito a David y que le hagamos una disección a cada uno y un gameplay a cada uno. Así que sí, la intro se hizo demasiado larga, pero porque esto es un capítulo doble de Adult Seed. ¿Vamos al dossier? Dos ejemplares idénticos ante los ojos de un juez inexperto son dos universos completamente diferentes para un verdadero amante del Family Game. El primer ejemplar ya desde lejos nos conquista por su colorcito, ya que significa que nos encontramos con un integrante del hermoso catálogo de la línea Estrellita, el cual, desteñido por el tiempo tanto su plástico como la label, hace gala de un aura casi angelical. En esta ocasión utilizaron el patrón regular para la forma de la carcasa, tanto en la forma como así también en la simbología grabada en el plástico, enarbolando la habitual trilínea que todos amamos. El diseño del cartucho arquetipo solo es alterado por el logotipo de los manufacturadores, el cual produce tamaño regocijo con tan solo verlo. Y el regocijo se transforma en éxtasis al notar evidencia de actividad humana manifestándose en una manchita de tinta. La falta de stickers o grabados con precauciones o instrucciones hace de este cartucho un espécimen de personalidad fuerte que deposita una confianza plena en el jugador. Su label está compuesta por una captura de pantalla del título del juego paupérrimamente recortada, rodeada de la ya clásica e inminente simbología milenaria que delata su país de origen y una falsa promesa de una octava entrega del fontanero más famoso de todos los tiempos. Su interior no defrauda y sin previo aviso nos noquea mostrándonos en su plena desnudez, nuevamente, a los hermanos Hanson de los circuitos integrados, los cuales aquí nos demuestran que no son solo unos One Hit Wonders. Tan solo acompañados por una gotita de bacalita, para equilibrar recursos, nos encontramos ante una maravilla de la optimización del hardware. Nuestro segundo espécimen ya desde el inicio llama la atención por su peculiar forma, con bordes redondeados, los cuales suelen venir acompañados de buenas noticias y detalles escalonados que bordean su frente al mejor estilo Art Deco. Por la retaguardia podemos encontrar respuestas en cuanto a la identidad de cartucho en cuestión. Estamos frente a un poco usual ejemplar de la línea trilínea, una bocanada de creatividad en su vasto registro de diseños mediocres. Presenta un sticker que presume ser garantía de calidad, con precauciones y escrituras duidizo significado, en un inglés que parecía haber sido escrito por el mismísimo Cedric Pixler Zavala, miembro fundador, vocalista, compositor y letrista de la banda de rock progresivo The Mars Volta. Volviendo al frente de cartucho tenemos una label, la cual es un enigma en sí mismo. No decidiéndose si nos embeleza con falsas promesas o nos revela la verdad acerca de su origen, el cual, por alguna razón, se nos informa no solo por su título que corona un mensaje en un idioma milenario, sino también por la ilustración, que a diferencia del primer ejemplar, no solo no es una captura de pantalla, es ni más ni menos que una reproducción del arte oficial sin modificaciones,
aunque debemos admitir que en este caso es elevada la picardía al explotar las similitudes entre el diseño de Mario y este anciano rudimentario. Pero detrás de estos colores brillantes y alegres se esconde, digamos, una señal alarmante, una marca que ya lamentablemente hemos visto antes. Dos cintas adhesivas cortadas en diagonal con los datos de un videoclub que recordamos de otros ejemplares. Y si tenemos en cuenta que estas prácticas son hechas generalmente en pos de una violación, no podemos evitar pensar que este videoclub debe haber sido para estos cartuchos algo así como la casa de Fantino. Su interior dejaría boca abierta a cualquier coleccionista con una gota de sangre en las venas, al recibirnos una combinación de circuitos conocida entre los entusiastas más responsables como Voltron. Fruto del trabajo en equipo de cuatro integrados sólidos de variada potencia y un chip estilo ojito, el cual debimos tapar con cinta, porque de lo contrario este video tendría que ser catalogado para adultos. Hola, soy David y hoy les voy a mostrar el Super Mario 8 para mi Family Game. Síganme. Bueno, al comenzar el juego, digamos que las primeras sensaciones son dentro de todo positivas. La música es buena, la imagen es interesante. Podemos ver a Mario empuñando esta vez un martillo, arma poco usual en el catálogo del fontanero más famoso de todos los tiempos. Pero dentro de todo, la información que se nos presenta es más que suficiente para entusiasmarnos. Una buena música y un buen dibujo. Acto seguido comienzan cinematográficas que, interesantemente, están compuestas por sprites in-game y nos muestran una historia que, si bien al comienzo parece que va a ser otro juego que responda a patrones patriarcales, gracias a Dios, esta vez se trata de algo diferente. El que está en problemas es un hombre, y es el príncipe del reino de los hongos, que cuando está en el altar a punto de contraer matrimonio con la princesa, sufre un inesperado altercado y es convertido en sapo. Y Mario va a ser el responsable de salvarlo esta vez. Al principio de cada nivel nos mostrarán un gag protagonizado por los hermanos Mario y los enemigos del nivel en el que estaremos por jugar. El inicio del nivel nos presenta las mecánicas del juego y no tardaremos en darnos cuenta de que este no es solo otro juego de plataformas. Tiene unos controles muy fluidos y si aprendemos a jugarlo, sabemos que vamos a tener un gran momento de diversión. Y si respondemos a la curiosidad nata de todo buen gamer y hacemos lo correcto, vamos a corroborar que este juego tiene varios secretos para nosotros, como hacerlo bonuses. A lo largo del juego nos encontraremos con placenteros momentos de contemplación al viajar en todo tipo de vehículos, como una nube, barquitos y un largo etcétera. Los cuales nos van a llevar, como en este caso en el primer nivel, a encontrar diferentes armas a modo de power up para el martillo clásico. Tales como este martillo con esta esfera con programación chistosa, un báculo con fuego y un martillo con alas, el cual nos va a permitir saltar más alto. Nos encontraremos con variados jefes y subjefes que harán nuestra vida imposible. Como esta oruga, que si nos quedamos quietas frente a ella, nos deglute. Los jefes finales tienen un diseño soberbio e incluso nos encontraremos en este nivel con uno de los diseños más atrevidos y sensuales del Family Game. Y bueno, lamentablemente en esta ocasión no vamos a poder mostrarles el final, pero no va a faltar la ocasión para la próxima. Debido a la dificultad, paleta de colores, diseño de enemigos y poca pero eficiente alteración del título oficial, le pongo a este juego una calificación de I de increíble. Qué juego más flashero, boludo. La verdad. Es una locura ese jueguito, caco. Tremendo. Sea o no sea, el Super Mario 8, esto fue una experiencia infrahumana. Decime, caco, ¿vos cuántos dims le das? Yo le doy bocha de dims. Y la verdad, yo creo que con el humor que tenemos, y teniendo en cuenta el cierre de temporada y que la buena onda y todo lo demás, vamos a darle por primera vez en la casa el puntaje de 5 dims. Jodeme, 5 dims, este es inaudito. Todo gracias a ustedes, nuestros 15 suscriptores, a vos que firmaste, que nos dijiste vamos chicos, todo el aguante. A todos ustedes, superamos la primera temporada. Así que esperamos que nos acompañen la próxima temporada. 3 capítulos más y después vamos viendo cómo queda.
Así que les pedimos, ¿qué les pedimos? Que toquen les el... pedimos que nos den manito arriba, que se suscriban y bueno, que nos sigan en las redes sociales. Nos hagan el aguante, loco. Nos hagan el aguante. Ustedes nos hacen el aguante y nosotros hacemos las cosas. Así que bueno, sin más que decir, fue un agrado estos tres capítulos y nos vemos la próxima. Un placer, loco, fue un placer. Hasta la próxima. Adiós.